Muy contenta de estar aquí y muy orgullosa también, lo tengo que decir, de poder de alguna manera presumir de esta tierra nuestra, disfrutar de su belleza, enseñar todo lo que tenemos de potencial y que tenemos todavía que enseñar y que mostrar al mundo entero. Chani Pérez Henares es además autor de una obra muy prolífica, lo saben muchos amigos que están hoy aquí, sabemos todos los que le conocemos que es un gran fabulador, en el mejor sentido de la palabra, que escribe poesía, novela, ensayo, artículos periodísticos, que es un enamorado del pasado, pero que también es un hombre muy pendiente del presente, muy preocupado del presente, de su tierra, de su gente, de sus gentes y de su paisanaje, que fruto de todas estas peripecias y avatares que vivió Álvar Fáñez y los que estuvieron con él, hoy estamos viviendo en una nación que se llama España, y creo que es una novela que, además de romper con esa tradición, como muy bien decía antes Manuel Pimentel, de que el Cid es el personaje histórico más valioso de la época o de las conquistas de la época de Alfonso VI, pues no solo era el Cid, había otro personaje que, además de conquistar, aposentó las conquistas y permitió pues que distintas maneras de ver la vida, distintas civilizaciones, llamaríamos hoy, se enfrentaran entre sí y al final una acabara, de alguna manera, al menos en nuestras tierras, venciendo sobre la otra.